¡Ey! ¡Hablo contigo! Hoy Agustiniana presenta su programa Hablo Contigo. Estamos en la entrega número 200 de nuestras cápsulas de evangelización a distancia por medio de la técnica de nuestra Universidad Agustiniana. Momento maravilloso para dar gracias a Dios por este momento, a la Santísima Virgen, porque son precisamente las columnas de esa evangelización a distancia. Para darle las gracias muy rendidas a todos los que nos han colaborado desde sus hogares. Que sea entonces un momento de una acción de gracia, ya que esta cápsula tiene como objetivo ese, agradecimiento. La importancia de estas cápsulas nos llevan a pensar en su objetivo, que es de donde se deriva su valor. Nosotros queremos desde Uni Agustiniana y por sus medios de comunicación llevar la voz de Dios a todas partes, porque es Él, y nos estamos entregando de una manera muy especial en la figura de ese Dios hecho hombre que nos está marcando paso a paso el cómo vivir como personas, como parte de una familia, como parte de una sociedad, como parte de cualquier grupo humano. Y de pronto con estas cápsulas podemos dar o poner un granito de arena en el conocimiento de Dios, para que a través de el conocimiento podamos llegar a amarlo, y al llegar a amarlo, vivir según Él. La cápsula lleva ese mensaje de paz a través de la voz de Jesús, a través del Evangelio. Bueno, ahora vamos a dar paso a los que están fuera de pantalla y fuera de estos lugares, de esas personas a las que les llega ese mensaje de las cápsulas. La gente importantísima, hacer elaborar estas cápsulas, si no hay sus lectores, sus videntes, es como tontería. Por eso estamos recalcando la importancia de las cápsulas, pero también la importancia de gente que reciba las cápsulas, porque son los que reciban el mensaje de Dios. Gracias a Dios porque con Hablo Contigo he aprendido otra forma de dar a conocer la comunidad y algunos temas de espiritualidad. Gracias a Dios porque en Hablo Contigo he aprendido que la diferencia entre nosotros marca toda una pauta para poder vivir nuestra fraternidad como hermanos. Gracias a Dios porque con Hablo Contigo aprendimos la ingeniería espiritual. ¿Y qué es ingeniería espiritual? Es poner a Dios y a la Virgen en el centro de todos los proyectos y de todas las actividades que lideramos y desarrollamos desde ingeniería. Gracias a Dios porque con Hablo Contigo he aprendido a amar y a ser feliz en la persona y en el testimonio de vocación y de entrega de Fray Iván Vázquez. Gracias a Dios porque Hablo Contigo me ha enseñado a ser coherentes con la fe que profesamos tener. Si decimos que tenemos fe en Dios, Jesús y la Virgen, no deberíamos vivir con miedo y desconfianza. Y si decimos que amamos a Dios, pues deberíamos amar a nuestro prójimo y no criticar y juzgar permanentemente. Le doy gracias a Dios porque con Hablo Contigo he aprendido la mejor manera de transmitir a Cristo. Esto es el testimonio de nuestra propia vida. Doy gracias a Dios porque con las cápsulas Hablo Contigo del Padre Iván, comprendí que el Evangelio llega a través de la espontaneidad, de la sencillez y del amor. Gracias a Dios porque con Hablo Contigo he aprendido a entender que en la sencillez y en la simplicidad del lenguaje, o con la simplicidad del lenguaje, se dan grandes mensajes para la vida cristiana. Gracias a Dios porque con Hablo Contigo he aprendido a entender y comprender mucho mejor el carisma agustiniano, la labor, la evangelización y la dedicación por completo de nuestros religiosos. Thank you.
porque en Hablo Contigo he aprendido a descubrir a Dios en la recocha, a aprender más de la aventura de la vida con el Padre Iván, de la música, y descubrir más de los medios de comunicación, en compartir en fraternidad con las personas de Casanare. Del Hablo Contigo valoro la cápsula 166. Nos ayudaron a pensar en el valor del silencio, la amistad, la oración, importantísimos para cultivar en estos ambientes citadinos. Gracias a Dios, porque con Hablo Contigo he aprendido aún mucho más, que la riqueza y la presencia de Dios se manifiestan todos los días en todas las situaciones de vida. Lo hemos visto en los ejemplos de las cápsulas, en los testimonios de vida, en los momentos de oración, en los momentos de petición, en entrevistas, etcétera, en el sinnúmero de situaciones. Hablo Contigo me ha enseñado que se puede evangelizar desde unas pautas para acercarnos a Dios de manera concreta y sencilla. Gracias a Dios, porque con Hablo Contigo he aprendido a reírme más y a disfrutar de la vida con las cosas más sencillas, con las cosas más pequeñas. He aprendido a ser amigos también y he aprendido a que el amor realmente se da más en las cosas pequeñas y eso se convierte en cosas muy grandes. Gracias a Dios, porque con Hablo Contigo he aprendido a conocer más a mi iglesia, a nuestra iglesia. Para nosotros, Hablo Contigo es la evangelización empezando desde el grupo familiar, que es la familia. Gracias a Dios, porque con Hablo Contigo hemos aprendido a amar, a ser honesto, a dialogar, a respetar, a comprender a los demás y a dar con amor. Gracias a las reflexiones del programa Hablo Contigo, he aprendido que el amor y la misericordia de Dios no tienen límites. Hablo Contigo me ha enseñado a tener paciencia y a comprender las actitudes ajenas. Le doy gracias a Dios por Hablo Contigo, porque he aprendido a disfrutar como los niños, gracias a esas pequeñas cápsulas que nos da el Padre, nos ha hecho reflexionar sobre el disfrutar el momento presente y ver el poder de Dios y su amor por nosotros a través de su creación. Para mí, el Hablo Contigo significa amor, servicio, comprensión y el testimonio de Dios en la tierra. Me gusta mucho el Hablo Contigo, ver cómo Diosito puede tocar corazones a través del audiovisual y en este caso, especialmente, a través de la música.
Pues agradecerle a Dios que dio la ocasión de comunicar cada una de estas cápsulas y dejar un mensaje. En la presencia suya, Padre Iván Vázquez, que tiene esa gran oportunidad y esa intercomunicación con todos los oyentes. A ustedes todos que han tenido la paciencia y sé que han devorado cada uno de estos mensajes y los han puesto en su práctica. Nuevamente, gracias y que Dios nos siga bendiciendo y que las aprovechemos y que sea oportunidad, un medio para evangelizar. Y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta otra oportunidad. No dejamos de dar agradecimientos, porque precisamente esta cápsula es para eso, para decir gracias, gracias, y que nos seguimos viendo porque continuamos en este programa de Uni Agustiniana llevando el mensaje del Señor. Que el Señor y la Virgen María nos sigan bendiciendo.